Hello and welcome to the last edition. Hola y bienvenidos a otra edición de Industry Ketchup de Educascopy en colaboración con LeapRate. Parece que el número 13 no trae mala suerte a todos. Diego Rothstein de Gain Capital Holdings Inc. compró 9,250 acciones a través de opciones de acciones a $5.3 cada una y más de 14,000 unidades de acciones ordinarias a $4.4 cada una. Luego vendió un total de 56,247 acciones a $9,843 cada una. La ganancia neta de todas estas transacciones que ocurrieron el 13 de abril fue de $440,595. Una de esas transacciones que proceden de marzo obtuvo una ganancia neta de $92,723. A finales de marzo, Rothstein obtuvo ganancias netas en efectivo de $98,553. La quiebra no significa pérdidas para todos. En menos de tres meses como administrador judicial de insolvencia de Alpari UK, KPMG, experto en insolvencia, dijo que ya ganó más de $6 millones en honorarios. Con una tarifa de alrededor de $750 por hora, KPMG informó que cuando se archive el caso de Alpari, la estimación es que las ganancias en tarifas queden entre $7 y $8 millones. Los clientes de Alpari no deben preocuparse, pues las tarifas podrán recuperarse integralmente por FSCS, aunque el importe máximo por cliente es de 50,000 libras. Los clientes con mayores depósitos sufrirán pérdidas y no recuperarán todo el dinero. El miércoles, KPMG publicó más información sobre la valorización de la empresa. El jueves, 500 Plus LTD, empresa de Forex minorista y CFD, publicó una actualización de las operaciones para el trimestre que terminó el 31 de marzo de 2015. El año pasado, la empresa tuvo un notable éxito financiero y comenzó 2015 con un aumento de 23.4% en ingresos en comparación al último trimestre de 2014. Plus 500 obtuvo 32,880 nuevos clientes durante los tres primeros meses de 2015, a un costo promedio de $892 por adquisición de cliente, por debajo del costo de $1,120 registrados en el último trimestre de 2014. El movimiento parece haber traído beneficios a la empresa. Michael Spencer, director ejecutivo de ICAP, broker británico, dijo que la empresa considera la reubicación en el extranjero en caso de que el Partido Laborista gane las próximas elecciones generales británicas y Ed Miliband se convierta en el primer ministro. Miliband dejó claro que, de ser elegido, tomará medidas mucho más duras en relación a quienes tienen salarios mucho más altos. Spencer dijo que el modus operandi del Partido Laborista podría producir un éxodo material de los individuos de patrimonio muy elevado. El director ejecutivo de ICAP está considerando la mudanza para América del Norte. La estructura empresarial británica es muy diferente y tiene un largo historial de socialismo. Con la proximidad de las elecciones, ¿cómo reaccionará el sector financiero de Londres? Con esto concluye Industry Ketchup de hoy, pero volveremos mañana con otra edición en colaboración con LeapRate. Hasta luego.